En nuestra nota positiva le contamos cómo jóvenes de 33 organizaciones presentan más de 50 ensayos sobre la Honduras transformada desde una visión integral que acompaña el sueño hondureño. La noticia positiva es... Los sueños y aspiraciones de la juventud para crear una Honduras transformada fueron expuestos en el documento que reúne 55 ensayos de jóvenes miembros de 33 organizaciones, quienes esperan participar activamente para trabajar en la construcción de una nación más unida, transparente, desarrollada y sin desigualdades. En estos ensayos hay grupos juveniles que luchan por solucionar las distintas problemáticas que afronta Honduras, ya sean la igualdad de género, la lucha anticorrupción, la falta de educación, salud, el fortalecimiento democrático y muchos otros temas. La lucha por la igualdad de derechos y una Honduras equitativa y justa es una de sus prioridades. Consideran que el enfoque de género prácticamente se ha convertido en una barrera que debe derribarse para potenciar la equidad. Tiene un tema de constructo social, ¿no? Entonces tenemos que derribar esas barreras que impiden esa verdadera equiparación entre hombres y mujeres. La democracia y el desarrollo son también temas de su interés. Opinan que para lograr resultados sostenibles en la materia se debe trabajar de forma inclusiva y en sintonía con todos los sectores. La democracia y el desarrollo son complementarios y se refuerzan mutuamente. El vínculo que existe entre ambos es tanto más fuerte cuando el resultado de las aspiraciones de toda la sociedad hace que todas las personas se les reconozcan sus derechos. Las 33 organizaciones juveniles que presentaron ensayos tienen un alcance de más de 100.000 jóvenes hondureños. Esto representa gran esperanza para el país, en opinión de los miembros del Consejo Nacional Consultivo del Informe sobre Desarrollo Humano. Líderes hondureños, escuchen a estos jóvenes, lean esos 53 ensayos. Da gusto ver cómo hay una madurez y hay una disposición para involucrarse. Y saber que las nuevas generaciones también se preocupan, o sea, es como un despertar refrescante y esperanzador para nosotros, para mí lo fue, ¿verdad? Saber que está ese potencial ahí. La presentación de la publicación Honduras Transformada desde la mirada de las juventudes hondureñas se realizó en el marco del informe sobre desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Representa el ideal de la juventud que imagina vivir en un país con un Estado de Derecho fortalecido, donde se reside en paz y con igualdad de oportunidades para todos. La noticia positiva fue...